Y Diario Crítico de Venezuela en su página web informó que 59 personas murieron violentamente en las últimas 72 horas en Caracas. 35 muertes violentas ocurrieron este fin de semana en Caracas. Adriana Andrade nos cuenta que en una semana han sido asesinados 3 funcionarios de la Policía Metropolitana. 16 muertes violentas se registraron en las últimas 24 horas en el área metropolitana de Caracas, entre ellas el arroyo. 35 muertes violentas ocurrieron en Caracas este fin de semana. Con ellas suman 469 el total de ingresos de fallecidos a la morgue de Río Montes. Y la Venezuela de hoy es un país mucho más inseguro que hace 9 años. Una mentira, pero del tamaño de la catedral. Yo no me he robado nada, weón. Claro que sí, mamá, güey, eres tremendo batanero, me estás perjudicando, me quieren matar. Claro que eres batanero, mamá, huevo. En serio, marico, no, perdóname la vida, weón. Yo no tengo nada que ver, de pana. No, claro, mamá, huevo, pues te vas a morir. Digo, te estoy hablando claro, weón. Te vas a morir. Ese es el chamo, claro, huevo. Me van a matar. Vas a seguir en esa. Marico, coño, yo no tengo nada que ver. Coge. Ay, 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 marico, no, 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 no me mates, weón, por mi madre, marico, yo no fui, marico, perdóname. Yo no fui. No me mates, el mío, de serio. Las brujas no tienen beneficio. Perro, pero cállate la boca, mamá, cuida. Y ahí estaba yo, asustado de ver cómo le volaron el coco a ese tipo. Se supone que no debo sentir nada, pero sí, sí siento. Siento miedo. Aquí, en las prisiones venezolanas, no te despierta el canto de los gallos. Te despierta solo este grito. ¡Verde por el patio! ¡Verde por el patio! ¡Verde por el patio! ¡Verde que sube para la torre! ¡Verde por el patio! ¡Verde por el patio! ¡Verde por el patio! ¡Verde que sube para la torre! ¡Verde que se echaste en el uno! Uno, dos, el número tres, cuatro, uno, cinco, que se muera, seis, vamos, verde, ocho, nueve, diez, once, doce, Chucky, 14, 15, 16. Todo lo mismo todo el año. Verle que llega, verle que pasa el nombre, verle que pira. Todo el tiempo la misma vaina. Pero después viene la rutina, que es peor que el número. Empieza el malandro, cariño. Escúchala, eso que me debe, mañana no quiero mamá huevada. No, eso que está montado conmigo. Aló, ¿qué pasó? Háblame pues, háblame tú. No, 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 acuérdate de lo que cuadramos. Sí, sí. Dale pues, manda esa miel en visita, hermano. La necesito. Sí, con la que tú sabes, huevón, estás claro. Coño, ya más de la mitad te he pagado. Envíe ese fusil que lo necesito. Dale, pues. Estamos así entonces, hermano. Qué loco, me mejor para matarte el hijo. Ahora, que lo que es, perro. Marico, sabes que te voy a dar claro, voy a rescatar con mi vida y causa mi vida. Ese marico que va a llegar, vale, ya. Te voy a dar claro, Jonathan.
Te habla claro, marico, ¿sabes qué, weón? Ese chamo causa tuyo no puede vivir aquí con nosotros, weón. Mata, claro que tú estás llevando eso para allá de arriba, marico, pero ese tipo no puede vivir aquí en la torre, weón. Ese tipo le patearon el culo, está claro. En pleno coliseo le patearon el sexto, ¿sabes qué es lo que, weón? ¿Ah? Ese tipo entonces le saca, pero un convive mío, y ningún otro chamo se va a caer a apuñalar con ese weón, porque ese tipo la manchó. ¿Ah? ¿Sabes qué, marico? Te habla claro, ese tipo no se puede desplazar. Si tú lo vas a rescatar, bien, marico, te respeto esa decisión, pero ese hombre no se puede desplazar. No se puede desplazar porque se va a morir. Pero que saliva, porque a la final tú tienes un tipo tampoco que cuadra en esa vaina, weón. Ahí está el gordo Jeppy. Todo el mundo está claro que ese mamacuevo gordo metió la mano en la comida allá abajo cuando llegaron las brujas en papa. Vale, vale, porque tú me estás poniendo a mí, tú eres marico, muchacho. Claro que sí, claro que sí. Están armados, huevón. ¿Para qué es un pal, chico? Están armados hasta los dientes, son huevón. ¡Carga! ¡Ven, ven para acá! ¡Justo! ¡Ven para acá! La historia comienza así, señores. Yo iba manejando un taxi. La avenida estaba sola, o sea, podía yo rodar tranquilo. Y de repente salió un niño corriendo y se dan a atravesar frente al carro. No me dio chance de frenar y lo atropellé. Resulta que la familia de ese niño eran de poder. Eran fiscales, jueces. Y aquí estoy. En el infierno.